Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Yolandi Rodríguez, de 23 años, fue ultimada a tiros por su pareja, Wandy Medina, tras sostener una discusión. De acuerdo a la familia, la relación entre la pareja inició en la adolescencia. Que uno lo veía a ellos muy juntos y muy contentos y todo bien, pero no sabíamos ese problema que venía existiendo de ellos. Se dice que fue por celo. Porque esto es una cosa que nadie lo esperaba, porque esos dos muchachos salieron a trabajar anoche. Y a las 2 de la mañana recibimos esa triste sorpresa de que había pasado eso, que él había matado allí, se había matado él. Ante lo ocurrido, los parientes de las víctimas llamaron a jornadas de oración para que se detenga esta oleada de violencia intrafamiliar. Imagínense, este mundo tenemos que buscar de Dios porque esto está perdido y uno se siente triste. Ni idea, porque es lo que te digo, esa gente se veían feliz todo el día, trabajaban juntos, salían juntos y para donde quiera eran todos juntos, vestían hasta lo igual, le gustaban vestir igual los dos. Era una pareja que yo lo veía feliz. Y vivían ahí los dos y cocinaban, comían todos juntos y todo, con su mamá, con la mamá de Yoli, y tanto se iban a poner la mamá de Wandy, porque se trataban bien. Porque estas son de las cosas que están entristeciendo a nuestra gente. Y los más perjudicados son los niños que están viendo que desaparecen sus padres. La pareja trabajaba en el turno de la noche en la empresa Suedimás de la zona franca de Santiago. El juez Cirilo Salomón impuso como medidas de coerción 10 millones a través de una empresa aseguradora, así como presentación periódica e impedimento de salida a tres ejecutivos de Coopegas. Cada uno de ellos, 10 millones a cada uno. De garantía económica, sí. El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, quien subió a estrado, sostiene que su fundamento es en la teoría del deber de cuidado, ya que la tragedia Elisei pudo evitarse. O sea, cuando usted tiene que cuidar algo, esa es la responsabilidad. O sea, los empleados tienen que cuidar una parte y ellos otra. Porque están los medios de prueba, hasta trajimos la prueba principal, que es el flexible, pues donde se escapó el gas. O sea, tenemos un buen expediente, un expediente sólido. Mientras abogados de las víctimas exigen justicia. Hay daños materiales, daños que hay que evaluar, los que realmente están ahí, hay víctimas, y en cuanto a eso consideramos que vamos a conseguir también un expediente, una sentencia que nos favorezca en ese sentido. Es un hecho muy grave y es una investigación que se está iniciando. Todavía no es prudente ya hacer señalamientos muy directos, muy cosas, hasta que no concluya la investigación completamente. La medida duró casi 6 horas. También el juez declaró el caso complejo. El Ministerio Público solicitaba 8 meses de prisión preventiva. La decisión presidencial de renovar las medidas restrictivas del toque de queda hasta el 1 de diciembre ha encontrado el respaldo en la población santiaguera. Aunque nosotros querramos divertirnos en Navidad y, ¿verdad?, y estar contentos, yo pienso que es saludable. Pienso que se le debe dar un poco de libertad a la gente, pero no tanta, porque realmente la gente cuando le dan libertad es difícil recogerlo. Entonces nosotros, con ese cuidado, vamos a evitar que se haga un rebrote fuerte aquí en nuestro país. Critican que el sector empresarial pida flexibilizar solo pensando en sus intereses económicos y no en el bienestar de la población que sufre los rigores de la pandemia. Porque la única manera de controlar esta pandemia y evitar que la población dominicana se muera, además, no solamente que lo veo positivo por eso, sino que en Navidad hay que endurecer el toque de queda porque la gente lo que empiece a beber y anda como le da la gana, aunque los empresarios dominicanos quieren que el día 15 de diciembre eliminen eso, pero eso no puede ser posible, ni debe ser, porque entonces habrá un descontrol que el diablo, Dios no coja confesado a nosotros. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.